Bueno, ha sido una campaña muy pobre, ¿no? O sea, en promedio, las ventas de esta campaña han sido entre 18 y 20% menos que la campaña del año anterior. Imagínate qué fuerte, ¿no? Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Guido, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días también, un saludo. Buen lunes y buena semana. ¿Habrá sido buena la campaña del Día de la Madre? ¿Cómo fue? Cuéntanos, Guido, según tu apreciación, lo bueno, lo malo y lo feo de esta campaña. Bueno, ha sido una campaña muy pobre, ¿no? O sea, en promedio, las ventas de esta campaña han sido entre 18 y 20% menos que la campaña del año anterior. Imagínate qué fuerte, ¿no? Evidentemente, la data que tú acabas de leer corrobora lo que estamos diciendo. Nos dimos una vuelta importante el día sábado buscando un poco tener una percepción directa de lo que estaba ocurriendo y realmente muy fuerte la caída en ventas, ¿no? Lamentablemente, digamos que si tú me preguntas lo bueno, lo malo y lo feo, yo te puedo decir que tiene una cosa buena, había tan poco dinero que la gente se ha reunido en familia a comer en su casa y la mayor parte de la gente ha ido aportando, ¿no? Los distintos miembros de la familia llevaban sus distintas contribuciones al almuerzo familiar. O sea, el tema familiar, el tema de reunión, el tema de estar juntos, eso a mí me parece muy positivo, te digo de todas maneras, ¿no? Ahora, lo malo, evidentemente, las ventas muy muy bajas, ¿no? Inclusive en otras épocas, en la campaña del Día de la Madre era muy fuerte para la venta de electrónicos, para la venta de electrodomésticos, ropa, bueno, fuertísimo para abajo, ¿no? Negativo, muy negativo. Y bueno, lo feo que inclusive las mamás no han recibido mucho ni sus chocolates, ni sus alfajores, ni sus tortas, ni flores. Es decir, ha estado muy, muy, muy fuerte la recesión esta que hemos venido, no digo anunciando, pero percibiendo desde enero, ha tenido su manifestación muy clara y fuerte en esta campaña del Día de la Madre, ¿no? Realmente, en las últimas horas del día viernes, por ejemplo, e inclusive el sábado, veía a esa gente rematando a precios bajísimos sus flores, sus dulces, hasta los globitos estaban mal, ¿no? O sea, en venta. Realmente duro, muy duro. Yo les dije, les comenté, venía mal la campaña, venía débil, venía pobre. Tengan cuidado, todo esto lo dijimos en nuestra sección aquí con Exitosa, pero no pensamos que iba a ser tan fuerte, sinceramente, Manuel. Me preocupa el Día del Padre que viene, ¿no? Ya imagínate. En condiciones normales, lo de los padres anda realmente de capa caída. Ahora, ni botella y pisco nos va a tocar. Ahora vamos a ver qué hacemos. Un brindis, no sé con qué, pero. Y seguramente patitas de pollo para el almuerzo. Así es, alitas. Sí, ok. Gracias, Guido. Gracias por el reporte de hoy. Y la secuencia económica, bueno, no ha estado bien lo de la campaña en el Día de la Madre.